El Real Oviedo ganó en un encuentro en el que se vivieron varios golazos. En el Carlos Tartiere, Toché amplió su cuenta personal y realizó la mejor diana de la jornada. Minuto 25 del encuentro con empate en el Luminoso. Saúl Berjón baja el cuero al tapín, levanta la cabeza y cuelga el balón al área. Jesús Olmo aleja el peligro, pero el rechazo le cae a Cristian Fernández. El cántabro ve a Toché en el corazón del área. El esférico va directo al delantero local que, de chilena, marca el primer gol del partido. Toché consiguió un doblete ante el Reus Deportivo y se estrenó como goleador esta temporada. La primera diana que consiguió el ariete murciano es el mejor gol de la jornada de la Liga 1-2-3. El Cádiz está rentabilizando sus desplazamientos esta temporada. En su visita al Lugo, el conjunto andaluz consiguió una nueva victoria. Alberto Cifuentes fue clave en el triunfo visitante tras protagonizar la mejor parada de la jornada. Últimos minutos del partido con 0-1 a favor del Cádiz. El Lugo se lanza por el empate. Centro a la frontal desde el costado derecho, que Guillermo Donoso prolonga para Sergio Díaz. El delantero paraguayo se queda mano a mano con Alberto Cifuentes y dispara cruzado. El guardameta visitante reacciona rápido para evitar el gol con una gran estirada. Alberto Cifuentes mantuvo la concentración hasta el pitido final. La acción del guardameta albaceteño le dio los 3 puntos a su equipo y es la mejor parada de la jornada. El Numancia es uno de los equipos más en forma de la Liga 1-2-3. El conjunto soriano está colocado en los puestos altos de la tabla, gracias al buen estado de uno de sus integrantes. Peramilla es el mejor jugador de la jornada. El número 12 del Numancia está viviendo su segunda temporada en la categoría, la mejor a sus 24 años. El conjunto soriano acumula 4 goles hasta la fecha. Peramilla lleva 3 dianas en 3 jornadas y 1 asistencia. Peramilla está siendo determinante en el ataque castellano. Su inicio de temporada y su actuación ante la Almería le coronan como el mejor jugador de la jornada de la Liga 1-2-3. El Barcelona B tuvo que remontar en 2 ocasiones para llevarse un punto ante el Granada. Los hombres de Gerard López demostraron su juego combinativo en el primer gol y es la mejor jugada de la jornada. Tiempo añadido en el nuevo Los Cármenes. El Granada gana por la mínima y el Barcelona B busca el empate por banda izquierda. La triangulación hacia el interior pasa por Vitinho. Uriol Busquets cede el cuero para Íñigo Ruiz de Galarreta, que controla orientado para evitar el robo del balón. El jugador vasco acaba haciendo un giro de 360 grados para librarse de la marca de Alberto. Avanza con el cuero pegado a la bota y termina con un lanzamiento desde la frontal que golpea en el larguero antes de traspasar la línea de gol. Íñigo Ruiz de Galarreta marcó un golazo con el que culminó una gran acción del conjunto blaugrana. Los hombres de Gerard López realizaron la mejor jugada de la jornada.